Hola Dulcero, bienvenido un día más al canal. Me alegra verte por aquí. Como has visto, hoy te traigo una receta que está increíble. Es una manera diferente de presentar la carrot cake y el conjunto está delicioso. Simplemente es bizcocho de zanahoria y tarta de queso. Que además, las dos recetas que te dejo, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, las puedes usar por separado. Puedes hacer tarta de queso y puedes hacer bizcocho de zanahoria. Pero hoy lo vamos a juntar. Vamos a ver cómo lo he hecho. Empezamos haciendo el bizcocho de zanahoria y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Azúcar, 3 huevos medianos a temperatura ambiente, aceite de girasol, si le echas aceite de oliva te va a dar un sabor más intenso, nueces así troceadas chiquititas, harina de trigo, zanahorias ralladas, levadura en polvo o polvo de hornear y canela. Antes de empezar, lo primero que haces es encender el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y preparar tu molde. En este caso voy a usar uno de 20x20 y le he puesto ya el papel vegetal. Y empezamos preparando la mezcla. Ponemos los huevos y vamos a batir. Puedes usar la varilla eléctrica o la manual. Simplemente lo que tenemos que hacer es unir todos los ingredientes. En este caso me gusta batir bien los huevos para que se unan bien entre ellos. Le añadimos el azúcar y la canela y mezclamos muy bien hasta que no notes el azúcar, hasta que se haya integrado con los huevos. El aceite, que ya sabes que el aceite cuesta un poquito incorporarlo, batimos bien hasta que se unan. La zanahoria rallada, es importante que sepas que si rallas la zanahoria te dará un resultado y si la trituras te dará otro. Así que yo en este caso la he rallado y me ha quedado como vas a ver. Ahora vamos a añadir la harina y la levadura. La tamizamos y mezclamos hasta que no nos quede nada de harina. Ya está integrada, le añadimos las nueces y ya mezclamos con la lengua de silicona. Y así aprovechamos y nos aseguramos que todos los ingredientes están bien integrados. Pues ya tenemos nuestra mezcla. Cogemos el molde que ya teníamos preparado y echamos la mezcla. Y lo vamos a extender un poquito para que se junte muy bien en las paredes, ya que le vamos a poner otra capa encima y necesitamos que se ajuste muy bien al molde. Y lo llevamos directamente al horno. Después de 22 minutos ya está el bizcocho. Ya sabes que antes de sacarlo del horno, compruébalo con el palito. Si sale limpio, lo sacas. Que no, lo dejas unos minutos más. Vamos a dejar que se temple y luego lo desmoldamos así de fácil, con la manera que te he enseñado de cubrir con el papel vegetal. Te lo he enseñado en un vídeo anterior, te dejo aquí arriba el enlace y debajo en la descripción. Y ya lo vamos a dejar en la rejilla que se enfríe por completo. Lavamos el molde y lo vamos a volver a usar. En este caso le he puesto mantequilla en las paredes y voy a forrarlo. Listo, ahora te voy a enseñar los ingredientes para la tarta de queso. Usamos queso crema, nata líquida para montar, azúcar y láminas de gelatina o cola de pez. Lo primero que hacemos es hidratar las láminas de gelatina. Ponemos en el bol agua fría y las echamos. Puedes usar un bol más grande y echarlas enteras. Yo he utilizado este mismo. Y las vamos a dejar hasta que se hidraten por completo, hasta que las usemos. Ponemos un cazo al fuego y le ponemos la nata líquida para montar y el queso. Y lo vamos a mezclar mientras que se va calentando. Encendemos el fuego a fuego medio alto y mezclamos. Así lo que hacemos es que se vaya integrando poco a poco el queso con la nata y que no se queden grumos. Una vez que veas que empieza a burbujear, como aquí, lo retiras del fuego, le añadimos el azúcar y vamos a mezclar hasta integrarlo. Cuando ya no notes que queda nada de azúcar, vamos a escurrir bien bien la gelatina y la vamos a incorporar. Y vamos a mezclar igual hasta que no se vea nada de gelatina. Ahora esto es opcional, yo le paso un poquito la mini pimer,
pegada al fondo del cazo sin levantarla para no crear burbujas, para asegurarme de que no queda ningún grumo, ningún trocito de gelatina ni nada, nada, un poquito, ¿vale? Pero ya te digo, es totalmente opcional. Directamente la echamos al molde y lo vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que se temple. Y luego lo vas a meter como una media hora o una hora en la nevera. No queremos que se termine de cuajar, ¿vale? Ahora te sigo explicando. Mientras vamos a ir preparando nuestro bizcocho. Si te fijas, esto se ha quedado abultadito, ¿no? Lo normal de cuando horneas un bizcocho. A mí me gusta que quede recto, para que así la tarta quede recta. Entonces yo le voy a quitar eso abultadito y así se nos va a quedar nivelada, ¿vale? Así como ves, nos queda perfecto, nos queda muy recto. La parte que hemos cortado es la que vamos a poner pegada a la tarta de queso, ¿vale? Bien, la tarta de queso la tenemos semi líquida, ¿vale? Aún no está cuajada del todo. ¿Por qué? Porque así ahora al poner el bizcocho se pega, se adhiere al bizcocho, ¿vale? Si estuviera totalmente cuajada no se pegaría y te bailaría. Así que de eso estate muy pendiente para que no se te destroce al cortar, ¿vale? Ahora empuja bien el bizcocho hacia la tarta de queso para que así se pegue, se quede pegadita. Y lo que hacemos ahora es taparla y meterla a la nevera un mínimo de 6 horas para asegurarnos de que se cuaja bien. Aquí quiero comentarte algo. Yo he intentado buscar la manera más fácil para que hagáis esta parte. Lo suyo sería coger un aro ajustable, ya sea redondo o cuadrado, meter dentro el bizcocho, ajustarlo y echar el líquido para la tarta de queso y así ya lo refrigeras. De esa manera te queda mucho más ajustada la tarta y no te queda, que ahora verás cuando lo desmoldemos, la formita de arriba del papel vegetal. Pero yo, como sé que no muchos disponen de ese aro, quería buscar la manera de hacerlo en el propio molde. Si lo hiciéramos igual en el molde como lo queremos hacer en el aro, lo que pasaría es que la crema de queso, la mezcla de la tarta de queso, se caería por los lados. ¿Por qué? Porque cuando horneamos el bizcocho cede un poquito, entonces ese hueco de los lados del mismo molde se nos caería. Por ello, hacerlo primero, echar la tarta de queso y luego poner el bizcocho, ¿vale? Esto quería aclararlo para que supierais, bueno, lo que yo he pensado para poder hacerlo y que quede bien. También tienes esa opción de coger y poner el bizcocho, echar la mezcla de la tarta de queso y que te caiga por los lados y queda una tarta muy bonita. Te va a quedar la crema de queso por los lados, lo que pasa que te va a bajar la altura de la parte de arriba, ¿vale? Así que eso ya es otra opción por si quieres probarlo. ¡Sigamos! Después de tenerla 6 horas en la nevera, vamos a intentar sacarla con el papel vegetal. Ya te he enseñado en otras ocasiones que cuando usas tartas que tienen mucha humedad, como tartas frías, y usas el papel vegetal, se rompe al tirar de él. Por ello ya te he enseñado en otras tartas trucos para que pongas papel de aluminio debajo para poder tirar del papel de aluminio. En esta ocasión no me importaba porque le podemos dar la vuelta, porque la queremos dada la vuelta. Así que simplemente era para enseñártelo, por si tienes que hacer alguna tarta fría, que te asegures siempre de poner papel de aluminio antes del papel vegetal. Pues así nos han quedado. Estas son las marcas de las que te hablaba, que no te quedarían si la haces de la otra forma. Una cosa que sí te quiero comentar es que la textura de la tarta de queso a mí me gusta así, como ahora la verás cuando hagamos el corte. Queda gelatinosa, blandita, que en boca es muy suave, no queda demasiado cuajada. A mí no me gusta así. Si a ti te gusta mucho más cuajada, lo único que puedes hacer es echarle un poquito más de gelatina. Si tienes miedo a que se te caiga, no te preocupes. Como todas las cosas que hacemos con gelatina, debes de mantenerlo en la nevera, no aguantan altas temperaturas. Pero no se te va a caer, ¿vale? Por si es tu miedo y por eso quieres echarle más gelatina. Es la consistencia perfecta. De hecho, yo la transporté, la llevé a casa de unos familiares para que la probaran y a 40 grados creo que estábamos, hora y pico de camino, y llegó perfectamente. Así que no te preocupes, que aguanta.
Ahora le voy a quitar parte de la tarta de queso que sobresale del bizcocho, como te he comentado antes. La puedes dejar así tal cual, o en esta ocasión yo la voy a hacer en porciones. He cortado así por la mitad para calcular más o menos las porciones. Y le voy a hacer porciones de un poquito más de 4 centímetros cada una. Midiéndolas así con la regla te van a salir pues iguales todas. Cada vez que hagas el corte con el cuchillo, después limpia ese cuchillo con un papel, ¿vale? Para que no te quede la marca del bizcocho de zanahoria en la tarta de queso. Fíjate en la textura de la tarta de queso, qué blandita está. Ahora la verás mejor al meter el tenedor, pero queda increíble. Voy a llenar el plato y te las enseño todas. Así queda de bien, me encanta. Ahora vas a ver cuando las decore, mi intención era hacer nata de color naranja y verde y hacer con una manga la zanahoria, ¿vale? Ha sido un desastre porque, bueno, no ha sido un desastre, pero yo no lo he visto bien y he decidido hacer las figuras, las zanahorias, con fondant. Quería mostrar también el percance que tuve con la nata, o bueno, lo que a mí no me pareció bien, que por eso lo rectifiqué, y vamos a terminar estas tartitas. Aquí te enseño cómo he hecho las zanahorias con fondant. Simplemente he usado fondant, he teñido una parte de naranja y otra de verde, no le he echado nada, ni CMC ni nada, y le voy a dar esta formita que vas a ver. Aquí puedes ver cómo hay marcas encima de la tarta de queso de las pruebas que te he comentado de la nata que te voy a enseñar a continuación. He aprovechado la nata ya que la había montado y lo voy a decorar así. La verdad que solo la zanahoria quedaba muy sosa, por eso he puesto estas hojitas con nata verde y ha quedado muchísimo mejor. Las zanahorias las puedes poner directamente, las haces, las moldeas con el fondant y las puedes poner perfectamente. Debes de tener cuidado porque al meter la tarta en la nevera con las zanahorias, la zanahoria suelta como juguito al estar en contacto con humedad y te va a dejar marca en la tarta de queso. Así que si la quieres poner en el último momento para presentar o si vas a poner algo de nata debajo o algo, lo disimula sin problema. Esta es lo que hice primero con nata. No es que quedara horrible, pero bueno, a mí no me gustó. Pero quería enseñártelo por si tú tienes ese pensamiento o algo, pues si te gusta, puedes hacerlo así. Simplemente teñí nata montada de naranja y de verde. Y aquí las tenemos. Han quedado preciosas. Me encanta la decoración, me encanta cómo han quedado y espero de verdad que te guste a ti.
Pues ya las has visto, son una monada. Puedes presentarlas así alargadas como he hecho yo, en pastelitos, puedes hacerla redonda y en triangulitos, como quieras. Pero de verdad, el conjunto es buenísimo. Además, es una tarta que al llevar tarta de queso, debes de presentarla en frío. Y el bizcocho de zanahoria, al no llevar mantequilla, es en frío, está delicioso también. O sea, de verdad es el conjunto perfecto a quien le guste la carrot cake. Puedes sacarla si quieres, si no te gusta tan fría, puedes sacarla media horita antes de la nevera, sin problema. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, me ayudas muchísimo con el canal y si quieres colaborar un poquito más, dale al botón de gracias que hay donde compartir, ahí lo tienes. Pues nada más que decirte que la disfrutes, que la pruebes y me cuentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.